Good morning, students. Welcome to our second class for this second partial according to their profession of industrial computing. Okay, the last class we talking about datasheet spread. Really, hablamos de las hojas de datos, hablamos de las hojas de datos, pero en realidad ahora estuvimos viendo las hojas de cálculo, ¿no? Las hojas de cálculo. We're talking about this, the main function, the main use in our business, our jobs, our lives, and many, many functions that maybe we need to do in our lives in general, really? Bien, en la anterior clase estuvimos viendo las hojas de cálculo, estuvimos viendo sus principales funciones, sus principales características y cómo podemos utilizar no solamente en nuestros negocios o trabajos, ¿no? También podríamos utilizar en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida para optimizar sobre todo nuestros ingresos y nuestros gastos, que es algo que a veces no llegamos a hacer cuadrar, ¿no? Tendríamos que tener bien estructurados nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Obviamente nuestros ingresos tienen que ser mayores a nuestros gastos, ¿no? Si no, no va a dar. Nos vamos a entrar en quiebra ese rato, ¿no? Bien, vamos a continuar. Okay, we are going to continue, please. Let me to share my screen, please. Vamos a empezar a compartir otra vez la pantalla. A ver. Let me to review. Ay, esto es su página de... Aquí está. Bien, ¿dónde estamos? Esto es, ¿no? Uh-huh. Okay, this is our curriculum for their profession, ¿no? Ya estamos acá. Estamos acá. Listo. Sí, estamos cumpliendo nada más. Después es full lecturas de comprensión, en realidad, los contenidos de su carrera, ¿no? Bien. What is a spreadsheet for? Dijimos esto, ¿no? ¿Para qué sirve la hoja de cálculos? Dijimos, ¿no? ¿Para qué sirve la hoja de cálculos? Y esto ya lo hemos hecho, ¿no? A spreadsheet allows a wide variety of functions, such as enter data and lists or sequence of operations, save and print them, sort lists and data set, applying alphabet or the criteria, applying formulas and formal operation to data set to obtain results, plot data set and operation in different way, pie, bar, etc. Bueno, esto ya lo hemos visto. Pero no sé por qué se ha desconfigurado nuestro archivo, ¿no? Dicen, una hoja de cálculo permite una amplia variedad de funciones, como ingresar datos en la lista o secuencias de operaciones, guardarlos e imprimirlos, obtener la lista y conjunto de datos, aplicando criterios alfabéticos u otros, aplicar fórmulas, operaciones formales, un conjunto de datos para obtener resultados. Bueno, grafica, también puede graficar de diversa manera, ya sea en la pie. Bueno, pie en este caso vamos a traducir como torta, ¿no? Como torta, barra o etcétera, ¿no? Barra o etcétera, no pensaremos en bar. Today is Monday, really, hoy es lunes, no es viernes. Ya, nos saca los gráficos, ya sean utilizando los gráficos en la forma de una torta o en la forma de una barra, ¿no? En barra, ¿no? También podemos utilizar en otras formas más. Ustedes son los expertos, ¿no? Okay. Also, we're talking about the next paragraph, cells, rows, columns, tables, and function. Five basic elements of a spreadsheet. It's most practical digital tool to organize money, object, or people. They emerged in the 70s as a new type of electronic document, and since then it had been an essential help for individual and companies of any size. Bien. ¿Qué nos dice? Bueno, las celdas o las columnas, en realidad las celdas o las columnas, dice, nos permiten realizar diferentes funciones, ¿no? De las cinco funciones básicas, nos dice, ¿no? Cinco funciones básicas. ¿Cuáles son estas cinco funciones básicas? Nos permiten optimizar los elementos, ¿no? En esta hoja de cálculos, permiten crear filas, columnas, celdas que interaccionen entre sí, ahorrándonos, obviamente, que nos va a ahorrar el trabajo, ¿no? Ahorrándonos el trabajo, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice? Also, we're talking about Estas tecnologías surgió en los años 70, dice, ¿no? Surgió en los años 70.
como un nuevo tipo de documento electrónico y desde entonces es una ayuda imprescindible para particulares y para empresas, ¿no? De cualquier tamaño. Microsoft Excel, aquí está Microsoft Excel. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a empezar con Microsoft Excel, que bueno, no es la única herramienta, no es el software, el único software que representa una hoja hoja de cálculo electrónica, pero es la más popular, es la más usual. ¿Por qué? Porque ya viene con el Office, ¿no? Ya viene con el Office incluido, no tenemos que instalar aparte. En cambio, otros softwares que también son gratuitos, tenemos que instalarlos, ¿no? Tenemos que instalarlo de manera aparte, ¿no? Bien, vamos a empezar con Microsoft Excel. ¿Qué nos dice? A ver. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet application. Today we can use in front of our Windows and Mac desktop from the web browser and even from Android or iOS smartphones and tablets, iPhone, iPad. Bueno, es compatible con todo, eso es lo bueno, ¿no? Dice que Microsoft Excel es la aplicación de hojas de cálculo más popular en la actualidad, ¿no? Hoy en día podemos usarla desde nuestro escritorio de Windows y Mac, desde el navegador web e incluso desde smartphones y tablets. O tabletas, aunque sería la traducción, ¿no? Tablets. Con un sistema Android o iOS, ¿no? iPhone o iPad. Ok, next. Using a spreadsheet is easy. Bueno, no sé si es tan fácil, a ver, utilizar una hoja de cálculo, no sé. Fácil, fácil, tal vez no es. Difícil, tampoco lo es. Tampoco es difícil, tampoco es difícil. Pero tendríamos que ponernos a estudiar y sobre todo a utilizar correctamente los comandos, ¿no? Los códigos, los comandos y las fórmulas y las famosas fórmulas. Utilizamos todo eso de manera correcta, claro. Al final se nos va a hacer bastante sencillo. Vamos a tener esa ya, esa mentalidad ya lógica conectada con nuestra hoja de cálculos Excel. Pero mientras no tengamos esa conexión ya desarrollada, sí, nos es un poquito dificultoso, ¿no? Yo personalmente no utilizo mucho Excel, la verdad no utilizo mucho, tal vez en mi rubro, en mi actividad no necesito utilizar mucho, pero debería, ¿no? Algunas veces, sobre todo para sacar las notas, sería bastante ideal utilizar Excel. En el caso de la plataforma, en la plataforma descargamos en Excel, ¿no? Sus notas del primer parcial descargamos en Excel y lo volvemos a exportar al sistema Argos, ¿no? Importamos en Excel y lo exportamos al Argos, ¿no? En formato Excel, en formato Excel, ¿ya? A ver. The difficult thing is to take advantage of the function which allow to automatic calculation and which allow rows, columns and cells to interact with each other saving as work. Bueno, permite guardar, eso sí, permite guardar, archivar, eso sí es lo importante, ¿no? ¿Qué nos dicen? Usar una hoja de cálculo es fácil, lo difícil es aprovechar las funciones, eso es, lo difícil es aprovechar las funciones de Excel más populares. A continuación, bueno, hasta ahí sería, ¿no? Lo difícil es utilizar las funciones que nos permiten, ¿no? Ya nos permite crear filas, columnas, celdas, interacciones y, bueno, en definitiva, como ya hemos dicho, ahorrarnos el trabajo, facilitarnos el trabajo y más que todo optimizar el tiempo, ¿no? Optimizar el tiempo. Saben que ahora en la actualidad el tiempo es dinero, el tiempo es dinero. Es más, muchos filósofos que dicen que cuando trabajamos, no ganamos dinero, sino más bien estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? El dinero es algo que puedes conseguir, pero el tiempo no puedes volver a conseguir. El tiempo es irreemplazable, es irrecuperable, ¿no? A veces le echamos jornadas laborales bastante largas y tal vez no valen la pena, ¿no? Ya hemos dicho que a veces la jornada laboral en nuestro país, bueno, está delimitada por 8 horas, 8 horas de trabajo, ¿no? 8 horas laborales por día, pero no siempre es así, no siempre es así. Algunas personas trabajan a 12 horas al día, algunas trabajan 16 horas al día y tal vez alguna que otra persona las 24 horas al día, ¿no? Es complicado, ¿ya? Bien, la clave siempre va a ser optimizar el tiempo.
Next, bueno, nos dice el siguiente párrafo. Next, we are going to review which the most popular Excel function according to Microsoft Arc. Knowing them, you will be able to take advantage of this tool much more. Bueno, dice a continuación, vamos a repasar a cuáles son las funciones de Excel más populares según Microsoft, ¿no? Según Microsoft, conociéndolas, vamos a poder aprovechar mucho más de esta herramienta, ¿no? Vamos a poder aprovechar mucho más de esta herramienta. ¿Ya? Previous note, depending of the version of Excel you use, you maybe need to use a comma or semicolon when separating vowels. Ah, varía, varía entonces aquí, ¿no? Dependiendo de la versión del Excel que esté utilizando, es posible que deba usar una coma o un punto y coma. Un punto y coma para separar los valores. Ya, entonces esto varía. ¿Ya? Dependiendo de la versión. ¿Cuál estamos ahorita? Estamos con Windows 10. Windows 10 es lo que estamos. Bueno, yo estoy con Windows 8, creo ahorita. Windows 8. El último es Windows 10. Hoy hay Windows 11. No sé, no estoy seguro. El último creo que es Windows 10, ¿no? A ver, adelante. ¿Cuál es la última versión de Windows? Could you tell me the last version of Windows? Come on, please tell me. ¿Cuál es la última versión de Windows? ¿Windows 10? ¿Windows 11? No estoy seguro. Yo ahorita estoy con Windows 8. El 11 ya salió. El 11 ya ha salido. Ya, genial. Entonces, dependiendo de la versión. Claro, 11, muy bien, gracias. Dependiendo entonces, no siempre, bueno, la verdad yo nunca he encontrado diferencias, tal vez ustedes sí, tal vez es porque yo utilizo lo básico, ¿no? Utilizo lo básico del Office, si utilizo el Word, igual lo básico nomás, lo común, tal vez han incluido algunas otras herramientas, no he revisado, ¿no? Tal vez para el Windows 10 han incluido igual en el Excel otras herramientas, no estoy seguro, en el 11 cómo será, ¿no? Pero creo que todavía están a prueba, ¿no? Debe seguir a prueba, ¿no? En fin, vamos a escucharles a ustedes después opinar sobre el Windows 11, ¿no? Y sobre el Windows 10, ¿no? Ustedes tienen que ser los expertos y en realidad los críticos al respecto, ¿no? Bien, dependiendo de esa versión puede variar, ¿no? Para separar los valores podemos utilizar en algunas versiones coma y tal vez en otras un punto y coma, un punto y coma. Ya, vamos a empezar con la primera operación, sum, que sería simplemente suma, sum, suma. También podemos decir push, pero en el caso de informática es sum, sum, suma. Ya, en el caso de las matemáticas podemos decir plus, más, ¿no? Bien. Combining cells or columns into a sum is not as easy as typing the name of each cell and adding the plus symbol in the middle, ¿no? Ya, eso es lo que nos dice, ¿no? Para realizar la operación de suma, dice que tenemos que combinar la celda o la columna en una suma. No es tan fácil como escribir el nombre de cada celda y añadir el símbolo más en medio, ¿no? No es tan complicado, pero tenemos que añadir el símbolo del más al medio, dice, ¿no? The most basic function in Excel is sum. It's applied using the expression equal sum. For example, A1, A5. In this case, it used to add the range of cell from A1 to A5, including those in the middle. Aquí estamos realizando una operación en este rango, ¿no? La función más básica de Excel es la suma. Se aplica cuando la expresión igual suma, entre paréntesis, a 1, 2 puntos, a 5. En este caso, sirve para sumar el intervalo de la celda A1 a 5, incluyendo las que están al medio, incluyendo las que están al medio, ¿ya? Bueno, ustedes están más fresquitos usando el Excel, ¿no? Están llevando todavía el Excel básico. Ya están con el Excel intermedio, a ver, me van a decir después. In parentheses, ¿no? Casi similar al castellano. In parentheses, you can include numbers, individual cells or cells range, as in the examples above. Another example will be equal sum, parentheses, 5, semicolon, B1, 2 points, B5, to add the interval B1 to B5 and in turn add 5 to it.
Bueno, dependiendo de la operación que vamos a querer hacer, vamos a colocar la fórmula correspondiente. Esa es la clave. Muchas personas ya se familiarizan tanto con el uso del Excel que ya dominan, tienen ya esa lógica ya desarrollada para hacer las fórmulas que necesitan para sacar o la operación que requieren en ese momento, ¿no? Es una habilidad también innata que vamos a adquirir con la práctica. Mientras más practiquemos, no vamos a estar necesitando repasar cada vez nuestro texto de Excel, ¿no? Ya va a ser bastante mecánico en nuestra memoria, ¿no? A ver qué nos dicen. Entre paréntesis se puede incluir números, ¿no? Entre paréntesis se puede incluir números, celdas individuales o intervalos de celdas, coma. Como en el ejemplo anterior, otro ejemplo sería igual suma, entre paréntesis 5B1, dos puntos B5, para sumar el intervalo B1 y B5, y a su vez sumarle 5, y a su vez añadirle o aumentarle 5. Bien, vamos con el siguiente párrafo. Although the function is now a sum, it can be combined to add, plus, subtract, minus, multiply, over or by, and divide. Just use the correspondent symbol. Example, two period equal sum, parentheses A1, 2 points, A10, by, 10 at the interval between A1 and A10 and multiply the result by 10. Bueno, eso ya es una fórmula, ¿no? Dependiendo, les vuelvo a repetir, de la operación que ustedes quieran hacer, van a desarrollar sus fórmulas correspondientes. Dicen, aunque la función se conoce como suma, se puede combinar para la suma a la resta. Se puede combinar para la suma a la resta, la multiplicación y la división. Basta con usar el símbolo correspondiente. Por ejemplo, tendríamos esto, equal sum, igual suma, entre paréntesis, la columna A1, dos puntos a la A10, ¿no? Entre paréntesis, multiplicado por 10. Suma el intervalo entre A1 y A10 y multiplique el resultado por 10, ¿no? Por 10. Dependiendo de lo que queramos, vamos a ir socializando, ¿ya? Bien. Y creo que hasta ahí nomás tenemos. ¿Ya? Y nos faltaría entonces la función de preguntas, ¿no? De responder a preguntas. Ya nos faltaría la función de es y. Bueno, voy a terminar de hacer para la siguiente clase, ¿ya? Bien, esto habríamos avanzado hoy día. Nos faltaría la resta. Entonces vamos a ver la multiplicación o sustracción, que sería la resta o sustracción. En este caso es sustracción en informática, ¿no? Después, a ver, nos ponemos de acuerdo a la malla curricular que estamos revisando. Vamos a ver después microprocesadores y microcontroladores. Microprocesadores y microcontroladores. Ya, al respecto también vamos a hacer una lectura de comprensión en realidad uno de los microprocesadores más comunes, bueno, para mí, no sé para ustedes, pero en su caso creo que también, aunque ustedes son otra generación, les vuelvo a repetir. Esto podría ser un microprocesador, ¿no? Un microprocesador. Pendrive, USB 2 period, period 2, 2 period 3, creo que es 2.1, 2.3. Ustedes son los expertos, ¿cuál es el último? No me acuerdo. Ya podríamos ver una lectura de comprensión sobre un dispositivo de almacenamiento USB 2.1, 2.2 o 2.3. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver microchip, microcontroller, microchip type, general application, how to use microchip and microcontroller, design with microchip. Bueno, esto es full lecturas de comprensión. Igual voy a preparar el material correspondiente, ¿ya? Después tenemos programs and programming language. Escucha esto, en esto ustedes me van a ayudar, ¿ya? The main computer programs, los principales programas de la computadora. ¿Cuáles son los principales? Creo que serían todos, todo el Office en realidad. High and low level language. Nivel alto de lenguaje. Bueno, en realidad del lenguaje de programación. Está hablando del lenguaje de programación. ¿Ya? Bien.
Vamos a desarrollar el material correspondiente para los temas que nos corresponden, pero como les he dicho, va a ser igual lecturas de comprensión. No se olviden, su inglés, el inglés que tenemos que llevar es bastante técnico, ¿no? Bastante enfocado a su carrera, a su profesión, no es inglés convencional, ¿ya? Se va a llevar a cabo mediante lecturas de comprensión, ¿ya? Ok, do you have any question? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Adelante, jóvenes. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Adelante. Vaya, me extremely sorry, Alice la lista. but. A la lista, bueno, amor, buena sugerencia, tienes razón. Me van a disculpar, la verdad, todo este fin de semana estuve más atareado con eso de pasar las notas, pero voy a completar el material correspondiente de los contenidos que nos toca ya para la siguiente clase. Bien, llamaremos la lista informática industrial, where are you? Nuestra gastronomía, mecánica automotriz, electrotecnia. Informática industrial, aquí está. Muy bien. Today is 2020, 20th en realidad, no 20th en inglés, vigésimo primero. 20th, September 21. Ok, pay attention, please. José Brian, José Brian. Aldaba. Absent, really. Ricardo Ángelo, Ricardo Ángelo. Ricardo, doesn't hear. Alejandro Nicolás, Alejandro Nicolás. Absent. José Miguel, José Miguel. Ascuy, doesn't hear. Miguel Marco, Miguel Marco. Absent too. Alejandro Fernando, Alejandro Fernando. Present. Very good. Luis Enrique, Luis Enrique. Aquí está, ya está bien, perfecto. Jocelyn, Jocelyn Guarachi, Jocelyn Guarachi. Present. Excelente. Misael Nahuel, Aldaba, ya está bien, Aldaba, no hay problema, ya. Misael Nahuel, absent. Daniel Brines, Daniel Brines. Absent. Daniel Alejandro, Daniel Alejandro. Present. Excelente. Jesús Ronald, Presente. very good, present, present. Andrés Moral, Andrés Moral. Present. Excelente. Mauricio Quiroz, Mauricio Quiroz. Doesn't hear. Limbert Sánchez, Limbert Sánchez. Present. Very good. Said Jason. Present. Excelente. Noel Vallejos, Noel Vallejos. Noel. Absent. Israel Zavala, Israel Zavala. Doesn't hear. Finally, Joel Lester, Joel Lester. Joel, ok, no problem, ya muy bien, ya está. Alguien que no le haya llamado tal vez la asistencia, maybe someone, I didn't call you, tell me, alguien que no le haya tomado en cuenta. Los que han escrito en el chat, ya está por si acaso, no hay problema. No de las tres personas que han escrito en el chat, no hay problema. Ya, ok, students, but before to finish our this class, let me to congratulate to you. Congratulations for tomorrow. Tomorrow is Students Day, really. Bien, antes de terminar, permítanme felicitarles, ¿no? Mañana es Día del Estudiante. Bueno, feliz Día del Estudiante. En realidad, bueno, yo soy bastante más, tal vez más frío, ¿no? No soy muy sentimental, ¿no? En realidad, mañana es Día del Estudiante, ahí lo dejaremos, Día del Estudiante, ya es nuestro día, es de todos, ya en realidad jamás vamos a dejar de ser estudiantes. Estudiante no significa que alguien esté inscrito necesariamente en una institución de formación, ¿no? Somos estudiantes de la vida, ¿no? Estamos todos, todas en la escuela de la vida. Cada día que pasa, seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo el resto de nuestra vida mientras sigamos con vida. Una vez que ya nos toque la hora
de partir al Hanafacha, de donde papá Dios, bueno, ahí tal vez va a culminar nuestro aprendizaje aquí en la tierra. Después vendrán otros aprendizajes, ¿ya? Entonces, feliz día del estudiante, jóvenes. Pásenla bien mañana, día del estudiante. Dejaremos de otras cosas, día del amor. No, no sé, día del amor, nada que ver. Día del amor, muchos dicen que es en San Valentín, creo que es en febrero, ¿no? Día del amor, dicen 23 de julio. O el 14 de, o 21 de septiembre, día del amor más, no, no va a dar. Ya, yo prefiero, les prefiero ser sincero y bueno, hay que darle prioridad al día del estudiante. Eso sí es la clave, eso es importante, día del estudiante. Día del amor y día de la primavera, no sé, no creo que nada que ver, ¿ya? Día del estudiante, eso sí, ¿ya? Pásenla bien el día de mañana. En otro momento, tal vez hubiera hecho algo en la institución, se hubiera hecho un agasajo, el agasajo que se merecen, que se hacía antes, ¿no? Era bastante bonito, ¿no? Aparte del refrigerio, había una fiesta matiné bailable, ¿no? Con grupos en vivo, pero ahora no, no va a dar, no se va a poder hacer esto. Tal vez al año se pueda retomar estas actividades de festejo por el Día del Estudiante. Había la elección de Mr. Infocal y de la Miss Infocal, había la elección, ¿no? De Miss Infocal y Mr. Infocal. También había la elección de la Reina Bufa, que era bastante divertido, ¿no? Bastante, era más gracioso, mucho más interesante que Miss Infocal y Mr. Infocal, pero como estamos con esta situación, no se va a realizar eso. Ya, tal vez al año o los siguientes años se pueda volver a retomar estas actividades, ¿ya? Bien, jóvenes, pásenla bien el día de mañana. No va a haber clases. Sí, no va a haber clases. Descansen, disfruten. Tal vez puedan leer un buen libro, pero esta vez ya no por obligación, ¿no? Sino por placer, por gusto, por simple gusto. ¿Ya? Thanks for their attention. Bye bye. See you. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.